Amigos, amigas, bienvenidos una semana más a este que es vuestro programa Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal Interior. Hoy en este programa vamos a hablar de cómo conseguir la paz interior. Antes de disertar este tema, habría que explicar realmente si sabemos lo que significa la palabra paz y paz interior. Lo digo porque la visión que tenemos en Occidente sobre la paz no es igual a la que tiene Oriente sobre la paz. En una encuesta que hizo la OMS, Organización Mundial de la Salud, hace unos años, una encuesta mundial, preguntaron a miles de personas que dijeran del 1 al 10 cuáles eran las cosas más importantes que ellos creían que tenía que haber en sus vidas. Casi todos nombraron la necesidad de tener, pues, una estabilidad económica, una estabilidad familiar, tener salud, casi lo que dice toda la gente. Pero absolutamente nadie mencionó tener o estar en paz. Por lo cual, o la gente no sabe estar en paz, o la gente no sabe lo que es la paz, o peor todavía, quizás la gente no entiende la necesidad de estar y tener la paz, las dos cosas. Por ello, he creído importante hacer este programa hoy dedicado a entender qué es la paz y saber cómo encontrarla. El concepto de paz, desde la vista, vamos a decir, punto de vista oriental, va mucho más allá de estar tranquilo o relajado, porque cuando yo he hecho preguntas a mis alumnos, cuando he dado cursos de Reiki, por ejemplo, en Reiki es muy importante la meditación y encontrar la paz. Por ello, cuando he formado a mis alumnos en Reiki, he querido saber si entendían lo que es la paz. Y la mayoría de mis alumnos, por no decir todos, me han respondido lo mismo, que la paz es estar tranquilo, relajado, sin que nada te turbe o te moleste o te altere. No, eso no es la paz. Eso es estar relajado, eso es estar tranquilo, eso es estar libre de inquietud. El concepto de paz que quiero trasladar en este programa, que es el que tiene, digamos, los orientales, los que practican la meditación, el tai chi o reiki, el punto de vista que tienen ellos es que la paz es una forma de vida y un estado interior difícil de explicar, pero voy a intentarlo. La paz llega a ser un estado de conciencia y consciencia que hace que sientas una sensación de bienestar, una sensación de sentirte completo. Es decir, la paz, desde el punto de vista profundo, es cuando alcanzas lo más alto que puede llegar la persona espiritualmente hablando. La paz es la conciencia y consciencia de que no solo somos carne, no solo venimos a este mundo a obtener cosas materiales, sino que va más allá de todo eso. Es decir, la paz, esa paz de la que quiero trasladar hoy, tendría que ver con la felicidad y tendría que ver con la prosperidad, porque esa paz de la que yo hablo tiene que ver con esos estados. Si hay prosperidad, tienes paz. Si hay espiritualidad, si hay conciencia y consciencia, hay paz. Si te sientes realizado como persona, espiritualmente hablando, tendrás la paz. Según la pirámide de Maslow, él creó una serie de necesidades que tiene el ser humano, digamos de menos a más. Pues primero tener alimento, tener ropa, tener tu casa y otras, ¿no? Estar bien emocionalmente. Pero en la pirámide de Maslow no está encontrar la paz. Y sería la meta principal. Porque la meta principal de la gente, como he dicho antes, según esa encuesta mundial de la OMS,
es pues tener dinero, tener equilibrio económico, tener equilibrio familiar, no tener enfermedades. Pero, como digo, la meta para sentirte completo sería encontrar la paz. Buda, Jesús, Joshua y otros maestros espirituales hablaron de ese estado, que según algunos, el estado del que yo hablo sería la iluminación. Pero lo mezclaríamos quizá un poco con lo religioso, y la paz no tiene que ver con la religión, como la espiritualidad no tiene que ver con la religión. La paz de la que yo hablo es un estado que se alcanza quizás casi siempre después de haber estado buscando aquí, allí, allá, después de haber estado perdido en el desierto, en la ciénaga espiritual. La paz es, repito, insisto, el estado de felicidad plena que debería sentir un ser humano. En mis consultas por más de 25 años he llegado a tener personas ricas, personas adineradas. Y cuando les he preguntado si eran felices, me han dicho que no, porque solo tenían dinero. Y los amigos que tenían no eran auténticos, porque solo estaban con ellos por su dinero. Y su pareja, o su mujer, o su marido, tampoco les amaban, porque estaban por su dinero. Por tanto, no tenían paz. Con esto no estoy diciendo, cuidado, que sea malo tener dinero, que a veces se confunden las cosas. No. De hecho, para estar en paz, una de las cosas necesarias sería estar en equilibrio económico. Claro que sí, pero lo que quiero decir es que solo el equilibrio económico no da la paz. Hay varias cosas que te ayudan a encontrar la paz. Obviamente, tener una pareja que te ame, tener amigos de verdad, tener una estabilidad económica, tener salud, tener una familia pues unida, son algunos elementos que ayudan a encontrar la paz, claro que sí. Pero insisto que esto es mucho más profundo que todo eso, porque hay personas que aun teniendo una pareja que les ama, teniendo una estabilidad económica, teniendo una familia unida, teniendo muchas cosas, se encuentran, algunos no saben describir ese estado, algunos dicen crisis existencial. Otros dicen que se sienten vacíos, no saben cómo explicarlo. Esos estados, los llames como los llames, son falta de paz. Por tanto, la paz sería ese estado de plenitud y felicidad difícil de explicar. De hecho, creo que morirse sin haber alcanzado ese estado de paz del que quiero hablar hoy, creo que es lo más horrible que puede experimentar una persona. Ni la muerte más horrible, ni la tortura más horrible que se puede hacer una persona es comparable con morirse sin haber encontrado la paz. Ahora disertaremos más sobre cómo encontrar la paz y entender mejor la paz. Pero quería hacer esta introducción porque la gente, cuando le pregunto qué es para ti la paz, me dicen no tener preocupaciones, estar relajado, estar tranquilo. ¿No? La paz es un estado espiritual difícil de explicar. Como si yo te dijera, por ejemplo, yo tuve un paciente hace muchos años que era ciego de nacimiento. Intenté a este paciente que era ciego de nacimiento ponerle ejemplos de cosas con colores. Y él me dijo, Alberto, ponme otro ejemplo, porque yo no sé lo que son los colores. Y empecé a decir, cuando hablo del azul, hablo del mar. ¿Has escuchado el mar? Ah, sí. Cuando hablo del rojo, hablo del fuego. ¿Alguna vez te has quemado? Ah, sí. Pues, aunque un ciego de nacimiento no haya visto los colores, se puede ayudar a esa persona a entender los colores con otras formas. Igualmente, aunque tú no hayas encontrado la paz y no entiendas bien todavía lo que es la paz, con estos ejemplos que estoy dándote y otros que te voy a dar ahora, vas a entender o entenderás que la paz es el estado más importante que el ser humano debería experimentar. Hace unos años, durante un tiempo, trabajé en centros geriátricos con ancianos, con personas de tercera edad.
Y recuerdo estar en el lecho de muerte de un anciano, que además cogí mucha amistad con él, que se llamaba Felipe. Y en ese momento de lucidez previo a su muerte, le cogí de la mano y le dije: Felipe, ¿cómo te encuentras? Y dijo: Pues ya me puedo morir. Digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque no estaba en paz, porque estaba en conflicto con uno de mis hijos, con el que llevaba 30 años sin hablarme. Ahora que ya hemos hecho las paces, que hemos hablado, que hemos arreglado asuntos familiares pendientes, ahora me encuentro en paz. Al día siguiente Felipe murió y murió sonriendo, murió en paz. Por tanto, ya tenemos una pista de qué es la paz. Pero lo primero que quiero que entiendas es que la paz, para ti puedes experimentarla de una forma, tú puedes experimentarla de una forma y yo puedo experimentarla de otra manera. Es como el amor. Si tú me preguntaras a mí, ¿qué es el amor? Pues mirar, si veis al fondo hay esa foto en la que estoy besando a mi esposa Arancha, pues para mí el amor es algo que va más allá de un beso o un acto sexual, un abrazo o cuestiones carnales. No sabría explicar el amor que siento por mi esposa porque es superior a cualquier descripción que haya poética o literaria del amor. No sabría explicarlo. Siento el amor de una forma especial con mi mujer, pero no sé explicarlo. Por tanto, explicar el estado de paz tampoco es sencillo. Por ello, este programa, cuando he empezado a hacer el guión, que la tengo aquí, me ha costado mucho porque explicar qué es el estado de paz es como tratar de explicar a un ciego qué son los colores o explicar a alguien qué es el amor, sobre todo a alguien que no lo ha conocido. La paz es difícil de explicar, pero hay fórmulas o caminos para encontrar la paz. De hecho, Buda dijo: ¿Por qué buscas la paz ahí fuera cuando la paz empieza aquí dentro? Hay mucha gente que está en ONGs o en movimientos por la paz, no a la guerra, hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Todas las manifestaciones que se hagan ahí fuera para encontrar la paz no sirven para nada, porque como dijo Buda, la paz empieza dentro. Es decir, si tú no tienes la paz dentro, no la vas a encontrar fuera y vas a ver siempre conflictos, vas a ver siempre guerras, vas a ver siempre disputas, porque si no hay paz en ti, dentro, no la va a haber ahí fuera. Llegado a este punto, te estoy escuchando y estás preguntándome, muy bien, maestro Lajas, creo que ya estoy entendiendo la importancia de encontrar la paz, pero ¿qué puedo hacer para empezar a encontrar la paz? Hay muchos caminos para encontrar la paz, muchos. Yo te voy a dar algunos. Uno, apunta. Practicar el bien. Y no hace falta explicar qué es el bien, hacer el bien. Cuando una persona hace el mal, genera una intranquilidad, es decir, anula la paz. Cuando haces daño a alguien, ese daño vuelve. Cuando te vengas de alguien, esa otra persona o su familia se quiere vengar de ti. Además, si hablamos, como dice Jodorowsky, de nuestro árbol, cuando haces daño a alguien, la paz del árbol se mueve, porque todo lo que hagan los miembros del clan del árbol lo van a sentir todos, aunque lo haga uno. Por tanto, hacer el bien significa empezar a caminar por encontrar la paz. ¿Y cómo puedes hacer el bien? De todas las maneras que se te ocurran. Y puedas, porque a veces no es fácil hacer el bien, sobre todo cuando alguien te ataca, cuando alguien te persigue, cuando alguien te insulta. Obviamente somos seres humanos, estamos encarnados, y mientras estemos encarnados, hacer el bien cuando se nos persigue o se nos daña no es fácil. Pero hay que tratar cada día de hacer el bien de todas las formas que se pueda, desde que te levantes hasta que te acuestes. Dar abrazos a la gente que quieres, ser educado abriendo la puerta o dando las gracias a alguien que te encuentres, dando compañía o conversación a alguien que se sienta al lado tuyo en el avión o en el autobús. Todas las formas que se te ocurran de hacer el bien es un principio, un pasito para caminar hacia la paz. Vivir el presente.
Hay mucha gente que no tiene paz porque está siempre en el pasado. Aquello que me hicieron, aquello que me pasó, es que la infancia que yo tuve, hay aquello que me hizo mi ex mujer o mi ex marido. O también hay gente que no tiene la paz porque está pensando en el futuro. Ay, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi marido o mi mujer me deja? ¿Y si de repente cojo el coronavirus y me muero? En mindfulness, que es una técnica basada en meditación, se enseña a vivir el presente. De hecho, una de mis frases que más utilizo, tanto en mis cursos y demás, es vive cada minuto como si fuera el último, porque no sabes si mañana vas a estar aquí. Así que para encontrar la paz, otra pista, otra ayuda es vivir el presente. Si vives el presente, disfrutas de cada momento, cada segundo, cada instante, cada vez que estés con tu gente, en tu trabajo. Si vives tu presente y lo disfrutas al máximo, estarás dando otro pasito para encontrar la paz. Otra ayuda para encontrar la paz, el agradecimiento. ¿Por qué mucha gente no tiene la paz? Pues porque está siempre quejándose de que no tiene dinero, de la crisis económica, de es que no llego a fin de mes, es que yo no puedo estar bien. ¿Cómo, señor Lajas, cómo voy a estar yo en paz si no me llega para alimentar a mis hijos? Obviamente, como he dicho antes, el tener el equilibrio material es importante, pero como he dicho antes, cuidado, 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 porque hay gente que tiene todo lo que se puede tener y más y no tiene la paz. Obviamente hay que intentar por todos los medios tener el equilibrio económico porque es muy importante para tener la paz. Pero el agradecimiento de las cosas que tienes es un paso para encontrar la paz. Vale, que te gustaría tener 10 millones de dólares en el banco. Igual serías feliz, pero igual no. Pero para comenzar, antes de que te lleguen esos 10 millones, la fórmula para encontrar la paz otra es el agradecimiento. Agradece el aire que respiras. Agradece la luz del sol que te alimenta, la piel y los huesos. Agradece la esposa o el esposo que te ama y te tiene paciencia contigo. Agradece el cariño de tus hijos, de tu familia. Agradece todo lo que te han dado tus padres con esfuerzo. Habrán hecho cosas mal tus padres, claro que sí, porque ningún padre venimos con manual de instrucciones para hacerlo todo bien con nuestros hijos. El poder del agradecimiento, agradecer desde que te levantas por el sueño reparador que has tenido hasta que te acuestas, dando gracias por el día que has tenido, agradecer todo tiempo, todo lo que tienes, es otro paso para encontrar la paz. Cuidar de tu círculo amistoso, cuidar de tus amigos, llamarles de vez en cuando para ver cómo están, sobre todo cuando están enfermos, llamarles o visitarles a su casa o al hospital. Abrazar a un amigo o a una amiga o a tu pareja o a tu familiar cuando sabes que lo está pasando muy mal. El cuidar las relaciones con las personas que te quieren y quieres también es importante para encontrar la paz. Hay gente, hay familia que no se habla, que por tonterías, por herencias, por estupideces, por un malentendido, por una frase maldicha, rompen las relaciones. Y es muy triste que un familiar tuyo que lleva tu sangre, tu ADN, de repente rompa las relaciones. El que no tengas buena relación con tu familia, con tus amigos, también rompe la paz. El tener ese equilibrio con todos los seres queridos también ayuda a encontrar la paz. Siguiente punto. Para encontrar la paz tienes que diferenciar en aquellas cosas que dependen de ti y las que no. Hay gente que no tiene paz porque se siente culpable por todo, hasta por el hambre que hay en el tercer mundo, ¿no? Es decir, hay cosas que tú no vas a poder arreglar. No eres Dios. Como digo, como he dicho antes, trata de hacer el bien y trata de hacer todo aquello que esté en tu mano por tu prójimo. Pero lo que no puedas hacerlo, no te tortures. Ay, si yo hubiera hecho aquello, si yo hiciera lo otro. Hay gente que pierde la paz porque piensa que no hace todo lo que tiene que hacer o porque se siente culpable por cosas que hicieron o dejaron de hacer. Todas las cosas que ocurren en el mundo o en tu familia o en tu círculo, no todo es culpa tuya. Haz todo lo que puedas, lo mejor que puedas.
Luego hay factores que también quitan la paz, como por ejemplo el perfeccionismo, la gente que quiere hacer todo bien. Yo hace tiempo, hace años, era así, todo tenía que estar perfecto, todo tenía que estar en su sitio. Yo estuve durante muchos años de encargado, de jefe, en una fábrica del sector del automóvil, trabajando para Audi, Seat, Volkswagen. Y yo llevaba el área de limpieza, mantenimiento, jardinería y demás. Entonces, en una fábrica, que todo esté limpio, recogido, por seguridad, es muy importante. Y para mí era obsesivo. No tenía la paz porque siempre estaba todo sucio. Por tanto, controla el ser perfeccionista. Es decir, para encontrar la paz, tienes que entender que todas las cosas no pueden estar siempre bien. Y si un día no haces la cama, no pasa nada. Y si un día no te afeitas como yo, hoy yo no me he afeitado y estoy aquí delante de vosotros. ¿Por qué? Porque considero que no es una falta de respeto que yo por 2 días no me afeite o así, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la gente no se duche y no se afeite o no se asee. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que a veces auto exigirse más de lo normal hace también que no tengamos la paz. El miedo a la soledad. Hay gente que no tiene la paz porque piensan, ay, el día que me falte mi marido o mi esposa, o el día que me quede sin mis hijos, ay, acabaré sola en un asilo, en una residencia geriátrica, ay, ay, ay. Hay que aprender a estar en soledad contigo mismo. El mejor amigo, la mejor amiga eres tú. Si consigues tener ese cariño, ese amor, ese respeto, ese afecto, esa comunicación contigo misma, encontrarás la paz. Porque uno de los secretos de la paz es poder encontrarse a sí mismo. Los monjes budistas suelen pasar a veces temporadas, semanas o meses solos, se van a una montaña a meditar y no se sienten solos, porque se sienten con la divinidad completos. Por tanto, tienes que aprender a estar contigo mismo y a no sentir esa soledad patológica. Complicarse la vida también quita la paz. Hay gente que magnifica pequeñas situaciones, pequeñas cositas, gente que igual te habla mal un día y de repente ya es malo. Como se suele decir aquí en España, matas un gato y eres matagatos. Trata de simplificar tu vida, de no dar importancia a las cosas y a cómo te hablen a veces. Si trata de reírte un poco de ti y de las cosas que a veces te pasan o te hacen. Porque si no, si buscas víctimas o vas de víctima tú o piensas que todo el rato te van a hacer daño o te están atacando, perderás la paz. Compartir con los demás también es importante para encontrar la paz. El egoísmo es una de las causas también que hace perder la paz. El egoísmo. Solo yo, para mí, siempre yo, el yoísmo. Hay, dijo Jesús, más placer en dar que en recibir. Compartir, como hago yo, todos los domingos, me lleva mucho esfuerzo porque yo trabajo a diario, tengo mi trabajo, mi horario, y me cuesta mucho preparar estas grabaciones los domingos, pero entiendo que este conocimiento que tengo, basado en mi experiencia profesional, puede ayudar a muchos, os puede ayudar. Por tanto, hago un esfuerzo, me pongo aquí delante de la cámara y os comparto lo que yo sé para que podáis mejorar vuestras vidas. Compartir lo que uno tiene con los demás también ayuda a encontrar la paz. Vamos a dar pautas para incentivar la paz en tu vida. Bueno, la ilusión. Hay una expresión japonesa que yo la utilizo mucho en mis libros y en mis cursos y también en mi canal, que es la expresión Ikigai. Ikigai es una filosofía japonesa que te enseña a vivir, si puedes, monetariamente que te paguen, haciendo eso que te ilusiona, eso que te hace reír, eso que te hace sentir bien. Así que lo primero que tienes que hacer es tener algo en tu vida que te ilusione. Me encuentro durante 25 años que he tratado a pacientes, a personas que se levantan angustiadas,
se asean, se afeitan, se lavan los dientes, desayunan y se van a trabajar sin ilusión. Bah, es que hay que ir porque tengo que sacar adelante a mi familia. No tienen ilusión. Por tanto, si no hay ilusión, no puedes tener esa paz de la que yo estoy hablando. Por tanto, al margen de que tengas un trabajo necesario para alimentar a tu familia, haz algo que te ilusione. Para encontrar la paz tienes que hacer algo que te ilusione. Llámalo hobby, pintar, tocar un instrumento, dar clases de cocina, lo que tú quieras. Haz algo que te ilusione. Escribir, crea un canal YouTube. A mí me ilusionó desde hace 12 años. Estoy ilusionado cada vez que enciendo la cámara y sé que va a haber alguien, aunque sea una persona detrás viéndome. La comprensión, un ingrediente importante para encontrar la paz consigo mismo y con los demás, pues es ser comprensivo y no juzgarte ni a ti ni a los demás. Es decir, tendemos el ego, ese archienemigo que tenemos ahí, hace que a veces rápidamente cuando alguien no nos habla como queremos o nos dice algo que no queremos escuchar, tendemos a juzgar a la gente y a veces a nosotros mismos. ¿Por qué he dicho esto? ¿Qué estúpido soy? ¿Por qué no me he comportado así? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que tener comprensión y equilibrio contigo mismo y con los demás y entender que mientras estés encarnado no eres perfecto. El espíritu es perfecto, pero la carne no. Por tanto, comprende que mientras estás aquí vas a cometer muchos errores. Ojo, y eso es bueno. Si lo ves desde el punto de vista equilibrado, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Cuando ves el vaso medio lleno, entiendes que no todo es perfección y que todo lo que te ocurre malo solo es malo si tú quieres que sea malo. Si quieres aprender, si quieres ver maestros en lo que te ocurre malo, entonces encontrarás la paz y la sabiduría. La esperanza es un sentimiento que también nos da paz. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde la paz, si es que la tenía. La esperanza es el sentimiento que nos ayuda a observar la luz en el horizonte, incluso en las situaciones más negras y dificultosas. Levantarte por la mañana y no tener la esperanza de encontrar trabajo, de mejorar tu situación económica, de mejorar tu salud, de crecer espiritual, emocionalmente, de madurar como persona. Si no tienes esperanza, no vas a tener paz. Tienes que tener siempre proyectos, ilusiones, como dije antes, para tener esperanza y, por tanto, paz. La paciencia también nos ayuda a encontrar la paz. Qué fácil es perder la paciencia, ¿verdad? Ya cállate, déjame en paz, me tienes harto. Las personas que pierden rápidamente la paciencia, que no cuentan hasta 10, como digo yo, antes de gritar, chillar, insultar, pues son personas que no están en paz. Y yo lo veo cuando voy a una cafetería o en los vecinos, a veces que discuten. La gente no tiene paciencia, enseguida salta a la mínima que le toca. Trabajar con el autocontrol, trabajar para tener paciencia contigo y con los demás. Entender que si te habla mal, igual es que ha tenido un mal día o está pasando una situación mala que tú no conoces. Tener paciencia también te va a ayudar a encontrar la paz. El perdón. No puedes tener paz si no has perdonado, si no has cerrado ciclos. La persona que encuentra la paz, sobre todo es la persona que ha aprendido a cerrar ciclos. No importa si has sido ladrón, prostituta, drogadicto, asesino. Hay circunstancias en la vida que hacen que algunas personas hagan ciertas cosas y a veces uno no sabe por qué las hace, pero después que pasan años aprende o entiende que eso que hizo estaba mal. Se perdonó y perdonó quizá a los que le hicieron daño. El perdón es necesario para encontrar la paz. Como digo, si no cierras ciclos, si no has perdonado a tu mujer, a tus padres, a tus maestros, a quien te haya hecho daño, no vas a encontrar la paz. Hay muchos métodos o muchas herramientas para trabajar para encontrar la paz, aparte de estos consejos que he dado. Pero para mí,
una de las herramientas, aparte de hacer todas las acciones que te acabo de indicar, una de las herramientas que indudablemente son potentes para encontrar la paz, es la meditación. Y cuando hablamos aquí de meditación, hablamos de cerrar los ojos, respirar y relajarnos, que está bien relajarse. Sino, cuando hablo de meditación, hablo del medio para quitar el ruido diario. Todo el ruido, el odio, el estrés, la tensión, el daño que te han hecho, los sinsabores, la impotencia que se haya generado, toda la basura emocional que generamos cada día, hay que eliminarla encontrando la paz, quitando ese ruido diario. La meditación diaria, no de vez en cuando, porque eso no es meditación. ¿Comes todos los días? Sí. ¿Bebes todos los días? Sí. ¿Duermes todos los días? Sí. Hay ciertas cosas fisiológicas necesarias que tienes que hacer todos los días. Y si no las haces, enfermas. Si no meditas todos los días, vas a enfermar espiritualmente, porque no vas a encontrar la paz. Y además, insisto, de todos los consejos que te he dado, el que cada día puedas cerrar el ruido diario y hablar, tener un diálogo interior contigo mismo, es muy importante para encontrar la paz. No porque te pongas en la posición de la flor del loto y hagas om, ya vas a encontrar la paz. Porque si no perdonas, si no tienes gratitud, etcétera, etcétera, todo lo demás que te he dicho, no sirve de nada que te pongas en la posición de la flor del loto. Es decir, la posición de la flor del loto, la meditación, es una ayuda muy importante junto con todas las demás acciones. Encontrar la paz es un estado de elevación difícil de explicar. Y aunque suene mal, si estás todo el día centrado en cosas materiales, en el sexo, en el dinero, en vestir bien, eso te genera un estrés, una intranquilidad y te quita la paz. Y repito, con esto no estoy diciendo que esté mal tener ropa de marca, tener cosas materiales, tener cosas. Yo no estoy diciendo eso. Siempre voy con cuidado porque luego hay quien ataca. No, mira, el maestro Ajas ha dicho que está mal, que no vas a tener paz si tienes dinero. No. Lo que digo es que si solo, esta es la clave, la palabra solo, only en inglés, si solo te centras en las cosas materiales y no das atención además y sobre todo a todo lo que te he mencionado, no vas a encontrar la paz. Y hablando del karma y la reencarnación, una de las causas que hacen que las personas se vuelvan a reencarnar precisamente es porque en la vida anterior no encontraron la paz, porque asesinaron a alguien o fueron asesinados, fueron torturados o tuvieron una vida en la cual no trabajaron con el amor, con la gratitud, con el perdón, etcétera, etcétera. Y hablando del amor, el amor es la energía sanadora para encontrar la paz. En Reiki, el chakra más importante que tenemos, que hay gente que dice, tenemos 7 chakras. Yo cuando formo a mis alumnos digo, no, no tenemos 7 chakras. Tenemos 3, 3 y 1, ¿vale? Tenemos 3 chakras inferiores por debajo del chakra corazón, que son los más terrenales. Y tenemos 3 chakras superiores por encima del chakra corazón, que son más emocionales y espirituales. Pero el que rige a los de abajo y a los de arriba y les da equilibrio es el chakra corazón, está aquí, que es el chakra del amor. Si este chakra no está equilibrado, no vas a encontrar la paz. Porque el amor nos ayuda a encontrar el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, a encontrar la paz. Por ello, ayuda a tu ser divino a encontrar la paz, encontrando la paz primero con tu ser terrenal. Es decir, tu ser divino está en paz porque el espíritu está en paz. Pero tu ser egocéntrico, el ego, es el que genera esa intranquilidad en ti. Así que espero y deseo que después de este Ikigai, de este programa de hoy domingo, puedas haber entendido realmente qué es la paz. Y espero y deseo que puedas encontrar esa paz
que he querido transmitir aquí. Gracias por estar aquí. Os espero la semana próxima en otro programa de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal. Os envío bendiciones y mi paz. Gracias.